Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Con esas imágenes hoy decimos gracias a Medellín, que le sigue apostando a una sostenibilidad, una movilidad que es sostenible, que le aporta al medio ambiente. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Estamos en el marco de esta gran celebración porque hay que celebrar que Medellín ha sido una ciudad protagonista y que otros países dicen, nosotros queremos ese proyecto de Encicla. Gracias por esas imágenes, gracias a ustedes por estar conectados a esta hora con Mi Parque Tu Casa. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana porque queremos hablar de salud y bienestar. Doña Luisa, hermosa como siempre, qué bombona de mujer, ¿cómo estás? Manu, tan bella, me encantan esos colores también como se te ven a ti. Feliz de comenzar esta mañana aprendiendo de la mano de los invitados de Mi Parque Tu Casa, que siempre tenemos muy buenos invitados, siempre nosotras estudiando para compartir con ustedes herramientas de vida saludable y hoy obviamente motivar a todas las personas a que se muevan el día de hoy en bicicleta, que se sigan moviendo en la ciudad, porque la alcaldía de Medellín le sigue apostando a este tema de seamos una ciudad sostenible, y qué mejor manera de comenzar movilizándonos en bicicleta. Así, Manu, es, esto todo está ejecutado a través del área metropolitana. Qué bueno poder hablar de ese tema, saber cuántas bicicletas en este momento tenemos, cuántos puntos, cómo tenemos que cuidarla, cómo tenemos que respetar este medio de transporte. Entonces vamos a hablar precisamente de ese tema y también vamos a hablar, ustedes saben que a mí me encantan los animales y ahí es cuando se me iluminan los ojos, vamos a hablar sobre el tema de cómo educamos a un cachorro, cómo lo socializamos con unas gaticas si las tenemos en la casa, cuando aceptamos traer ese miembro de la familia, la responsabilidad que esto tiene, que sí, que no. Entonces todo eso lo vamos a aprender ahora. Que tú ya pasaste por ese proceso, ahorita nos compartes un poquito de esa experiencia. Voy también, en ese proceso, voy en ese camino del Señor, ahí voy con mucha paciencia. Así es, Manu, también vamos a hablar con un experto que nos va a compartir de cómo podemos entrenar la mente para lograr el éxito y también entender, aquí lo hemos hablado, pero de qué se trata el éxito, cómo así que podemos entrenar la mente para lograrlo. Vamos a hablar de ese tema más adelante también. Así es, línea telefónica, nos quiere llamar, nos quiere hacer preguntas, claro que lo pueden hacer, 307-42-92-56. Ahí les dejo la línea telefónica, nos llaman, nos preguntan. Ay, Manuela, es que me da pena pasar, tranquilo. Aquí por acá, por este apuntador, nos dicen cuál es la pregunta que usted tiene y la resolvemos. Bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, nos conectamos con la frase del día de hoy. La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Me encanta trabajar la autoestima. Muchas veces nos hablan de trabajar otro tipo de cosas, pero cuando trabajamos ese amor propio, ese amor por uno principalmente, pues ahí avanzamos en el resto de cosas con mayor facilidad, ¿no? Así es, amor propio, amor por uno, a movernos en la bicicleta, que eso también es amor propio porque hacemos ejercicio, contribuimos al medio ambiente, y hoy precisamente queremos invitarlo a usted a que haga esto. Por eso saludamos a esta hora a nuestro invitado Jonathan Hernández, subdirector de movilidad del área metropolitana. Subdirector, bienvenido a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo está? Manuela, muy bien, muchas gracias por esta invitación, por abrirnos el canal y tu espacio para poder contarle a la ciudadanía todo lo que venimos adelantando en el tema de la bicicleta. Muy bien, ya respiró, me contó que desde muy temprano está, vea, pedaleando. Estamos desde las 6:30 de la mañana en compañía del alcalde Daniel, hicimos un recorrido, luego hicimos otro recorrido en compañía de algunos de los alcaldes del área metropolitana. Y pues hoy todo el día vamos a estar en son de la bicicleta. Yo creo que en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el área metropolitana ha dispuesto distintas actividades y queremos que todos los ciudadanos se puedan acompañar, se puedan sumar. Y pues qué bueno que arranquemos el día montando precisamente bicicleta. Me encanta, subdirector. Qué bueno comenzar entonces compartiéndole a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa cómo ha avanzado la ciudad de Medellín en la movilidad, en todos esos espacios, digamos que súper adecuados para que todas las personas se sientan seguras y se movilicen a lo largo de la ciudad en bicicleta. A ver, es importante contarle a todos los ciudadanos, a todos los televidentes, que la bicicleta ha venido ganando espacio. Sí. La cicloinfraestructura ha venido ganando espacio. En la medida en que vayamos densificando y entregándole al ciudadano mejores espacios para que monte bicicleta, vamos a tener más usuarios de nuestro sistema de bicicletas públicas y también vamos a tener usuarios en su bicicleta particular. Pero lo más importante es poderle entregar cicloinfraestructura de calidad y segura a todos los ciudadanos. Muy bien, algunas personas pues han visto las estaciones de Encicla
como le decía ahorita al inicio del programa, muchos países quieren esta estrategia, quieren copiarla porque ven que es algo positivo para su ciudad. Ahí estamos viendo esas imágenes, no solamente pues, la parte de Encicla, sino las otras personas que compran su bicicleta y son su medio de transporte. ¿Cómo las personas pueden apropiarse? ¿Cómo pueden cuidarlas, respetarlas? Porque quizás hay personas que ven las estaciones, la ven desde lejos, pero no tengo ni idea cómo aprovecharla. Manuela, pues lo primero es contarle a la gente que Encicla es un sistema totalmente público, con recursos 100% dispuestos por el área metropolitana. Es una apuesta de movilidad que le estamos entregando a los ciudadanos. Y en ese orden de ideas nosotros siempre hemos hecho la invitación para que ellos se apropien, sientan suyo el sistema. Ya hoy el área metropolitana y el sistema de bicicletas públicas cuenta con 101 estaciones. Tenemos alrededor de 2.000 bicicletas rodando diariamente por 4 municipios de nuestro Valle de Aburrá. Y uno de los retos más importantes que tenemos dentro de nuestro plan de gestión futuro sostenible es poder llegar a los 10 municipios del Valle y ahorra con nuestro sistema de bicicletas públicas. Así es, muchas personas se preguntan, y acá tenemos una bicicleta de este programa Encicla, ¿cómo podemos entonces nosotros pertenecer y hacer uso de este medio de transporte? Bueno, hacer parte de Encicla es muy fácil, simplemente hay que contar con la tarjeta cívica, que es una tarjeta que la gran mayoría de los ciudadanos del área metropolitana tienen, es la misma con la que nos transportamos en el transporte masivo. Una fotocopia de la cédula, una fotocopia de los servicios públicos y en nuestra página web de nuestro sistema se llena un formulario, se hace la inscripción y a vuelta de correo electrónico les envían un PIN que es el cual deben ingresar cuando están haciendo el préstamo en las estaciones automáticas de nuestro sistema. Muy bien, saco la bicicleta, pongo mi tarjeta cívica, ¿cuánto tiempo tengo para llevarla a la siguiente estación? ¿Cómo debo cuidarla? Pues bien, tenemos que también hacer un alto y decir que se han visto afectado también ese sistema de movilidad por los más de 33 días de paro que lleva el país. ¿Cómo así? Cuidemos nuestros recursos, cuidemos este programa, cuidemos la bicicleta, es el medio de transporte de muchísimas personas que lo utilizan para ir a estudiar, a trabajar. O sea, por favor, respeto por este sistema. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cuánto tiempo tenemos el respeto ante esto? Bueno, nuestro sistema lo tenemos parametrizado. Una vez la persona hace el préstamo de la bicicleta, tiene una hora para regresar la bicicleta a alguna de las estaciones. ¿Qué podemos hacer? Cuando consideremos que la hora está siendo corta para hacer nuestro desplazamiento, podemos acercarnos a cualquiera de las estaciones, bien sea automáticas o manuales, y renovar el préstamo. Pero hemos identificado, y dentro de toda la información que hemos recogido en estos 10 años, el promedio de los viajes en nuestro sistema de bicicletas públicas no supera los 30-35 minutos. Entonces, las personas lo pueden hacer, lo pueden utilizar. Es un sistema diseñado, como nosotros lo conocemos, para el recorrido de la última milla, que pueda ser intermodal, que se pueda conectar con los distintos modos de transporte, el masivo, el colectivo, y que las personas lo puedan utilizar. Ahora, el sistema ha sido aporreado, por decirlo de alguna manera, en este tiempo, 33 días más o menos que llevamos de paro, pues hemos tenido vandalizadas alrededor de unas 200 bicicletas. Dos de ellas quedaron totalmente inservibles, deben de salir de nuestra flota. Nosotros hacemos un llamado a las personas para que, si ven que las bicicletas están siendo violentadas, pues se puedan comunicar por nuestros canales del área metropolitana, de Encicla, nos informen. Nosotros tenemos un equipo dispuesto que va, rescata la bicicleta. Yo creo que aquí, cuando una bicicleta o una estación está siendo violentada, pierdes la ciudadanía. Yo creo que aquí esto es una apuesta de caras al ciudadano. Estamos haciendo una colocación de recursos por parte del área metropolitana muy importante para poderle entregar un modelo de transporte que, se lo digo a todos los ciudadanos y lo digo con mucho orgullo, somos ejemplo a nivel no solo nacional, sino internacional. Somos el único sistema de bicicletas públicas en el mundo 100% gratuito de cara al usuario. Entonces yo creo que esto es para que las personas también se sientan orgullosas,
tomen conciencia de que es un sistema que les estamos poniendo para uso y beneficio de cada uno de ellos y que cuando estas cosas pasan, pierden la ciudadanía en general. Así es. Subdirector, en el marco de la celebración de este Día Mundial de la Bicicleta, ¿qué actividades tienen? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes a través de esas actividades? Además de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de esa movilidad sostenible y decir, yo voy en bicicleta. A ver, desde el área metropolitana tenemos un sinnúmero de actividades. Se inició a las 6:30 de la mañana con un recorrido acompañado por el alcalde de Medellín, el doctor Daniel. Posteriormente hicimos un recorrido con la presencia de algunos de los alcaldes que conforman el área metropolitana. Hoy vamos a tener activaciones en las estaciones de Encicla, en el municipio de Medellín, en el municipio de Sabaneta, en el municipio de Itagüí. Vamos a tener un concurso que hoy vamos a hacer el lanzamiento, un concurso que queremos hacer por redes sociales 100% asociado al tema de la bicicleta. Y finalizando la tarde tenemos un conversatorio en donde queremos invitar o están invitadas distintas personalidades o distintos perfiles de personas que utilizan la bicicleta y que queremos conversar frente a este medio de transporte, de diversión, de deporte. Entonces queremos mostrar las distintas facetas que puede tener la bicicleta. Yo se lo digo a todos, yo no era el más montador de bicicleta. Hoy soy un enamorado de la bicicleta. Lo disfrutas. Totalmente. Qué bueno. Subdirector, ¿podemos hablar un poco de ese plan MES que ustedes están enfocando a las empresas? Porque no es solamente decirle a la ciudadanía, venga, aproveche el tema las bicicletas, la Encicla, sino cómo también desde las empresas motivamos a los empleados a que se transporten gracias a la bicicleta. Bueno, nosotros dentro de nuestro programa de educación, promoción y cultura tenemos un proyecto que se llama los planes MES, son los planes de movilidad empresarial sostenible, en donde buscamos las empresas públicas y privadas que cuenten con más de 200 colaboradores para que nos hagan, diseñen esa estrategia. ¿Qué se busca con esa estrategia? Generar viajes sostenibles desde y hacia su lugar de trabajo. Hoy contamos con un universo de alrededor de 855 empresas ya identificadas, de estas 445 ya se han sumado a los planes MES, tenemos 397 que en estos momentos cuentan con su plan MES aprobado y se encuentran en estado de ejecución. Y digamos que lo que buscamos al fin o el fin último que tiene este programa del área metropolitana es que al segundo año de ejecución podamos reducir un 20% las emisiones de CO2. Buscamos que cuando tengamos todas las empresas vinculadas, podamos reducir al segundo año de ejecución alrededor de 18.000 toneladas de CO2 que van a garantizar un mejor medio ambiente. Sabemos las condiciones que tenemos en nuestro Valle de Aburrá, que tenemos dos episodios de calidad del aire y con estos programas nosotros contribuimos al mejoramiento de la calidad del aire. Aquí hay un dato muy importante y es que de esas empresas que ya se han sumado, el 66% han optado la estrategia de la bicicleta como medio de transporte. Tienen estrategias tales como llegar al trabajo en la bicicleta y los usuarios que llegan o los colaboradores que llegan en carro se les cobra por hacer uso de los parqueaderos y al final del mes esa plata que se recoge por ese cobro se reparte a las personas que fueron en bicicleta. Qué bueno. Son estrategias que las empresas también tienen que ir diseñando para motivar a que las personas utilicen un poco más todos estos modelos de transporte sostenible. Con esas estrategias poco a poco vamos sumando a un planeta más sostenible definitivamente. ¿Dónde podemos encontrar más información, subdirector? ¿Redes sociales? Bueno, nosotros tenemos las redes sociales del área metropolitana, estamos en Twitter, estamos en Instagram, la página del área metropolitana y también tenemos las redes sociales del sistema Encicla. También nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Nosotros desde movemos mucho las redes sociales, tenemos buen aporte, muchas personas siempre nos consultan, nos hacen preguntas por nuestras redes sociales y siempre tenemos un equipo que está disponible para responderles todo el tema de cuándo nos podemos inscribir, cómo nos podemos inscribir a nuestro sistema y de todo
todos los programas con los que el área metropolitana le apunta a esa sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Muy bien, subdirector de movilidad Jonathan Hernández, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por esa información, esos datos tan valiosos, porque tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer y ser conscientes de lo que estamos viviendo en nuestra ciudad y aprovecharnos de esas estrategias que lo único que buscan es bienestar, salud para todos, medio ambiente, las personas, equilibrio que necesitamos tanto y más en este momento de la vida. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y las invito a que se unan a nosotros montando bicicleta. Claro que sí, lo vamos a hacer. Yo que todos los días me bajo en industriales, yo siempre digo, me debería ir en bicicleta, debería de verdad todos los días empezar a hacer ejercicio. Porque aquí en Telemedellín tenemos una estación de encicla, así que ustedes también pueden aprovecharla. Y muchos compañeros realmente vienen en bicicleta. Es impresionante, claro que sí. Subdirector, muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo. Que esté muy bien. Ya venimos con un invitado, Manu, para que nos enseñe a educar a nuestros cachorros. Bueno, a tu cachorro, a los cachorros de esas personas que están ahí conectaditos y que tienen esos nuevos integrantes en la familia. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque también hay espacio para los animales, estos de cuatro patas, y qué puedo decir yo, enamorada de él, se les presento, él es Buda, hace parte de la familia, de mi familia, y en este momento queremos que todos aprendamos, porque se nos hizo un poco complicado, yo les he contado, yo tengo a Olivia Elena y a Milagros en casa, que son dos gaticas, pero ¿cómo hacíamos con el tema de los cachorros? Entonces, claro, hay que buscar a un profesional para que haga y nos explique cómo hacerlo. Así es, Manu, y por eso ya tenemos a nuestro invitado, y él es Juan José de la Sierra, educador de perros, etólogo. Juan José, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y nada, aquí para resolver cuánta duda tengamos y dar unas recomendaciones de qué podemos hacer al tener un cachorro nuevo, un nuevo integrante en la casa. Manuela decía algo antes de que comencemos con esa primera pregunta, como del adiestramiento. ¿Es necesario solamente cuando de pronto tenemos gatos en la casa, o si solamente va a tener un perrito, también es bueno buscar esa persona para educar a nuestro perrito? A ver, siempre digamos que va a ser productivo, porque en los perritos tenemos que tener en cuenta ciertas cosas y aprovechar algunos momentos de la etapa de, digamos, de aprendizaje de los cachorros. Entonces, nunca está de más. Si fuera eso, tenemos que hacerlo convivir con gatos, con otros animales, con gallinas, con caballos, pues tantísimo mejor. Entonces, aprovechar esa etapa en la que son como unas esponjitas, donde van a empezar, digamos, a absorber información del mundo, para que desde cachorros empecemos a construir el comportamiento que van a tener en la etapa de adultos. Muy bien. Errores que cometamos mucho con los cachorros, sobre todo porque pues hay personas que ya han tenido de pronto mascotas, pero hay otras que desde cero, y ahora definitivamente hay una ola de parejas que no quieren tener hijos y prefieren es adoptar o tener un perrito. Entonces, errores que cometemos. Yo creo que el principal error que cometemos al adquirir un cachorro es... Sí. Venga para acá, hermano. Voy a ir por los juguetes. Es no socializarlo, o sea, es dejarlo en un apartamento mientras que, digamos, pasa esa etapa importante de la vida del perro. Entonces, lo que estás haciendo aquí, Manu, con este señor, es muy enriquecedor para él, que conozca gente, que vea ruidos, sonidos, texturas, olores. Todo eso nos va a empezar, digamos, a nutrir el cerebro del animal. Eso, digamos, como lo primordial. Sí. Segundo, que es un error que cometemos mucho con cachorros, sobre todo, vean que cuando son chiquitos, esos dientes son unas agujitas. Aquí hoy tengo unas heridas de guerra. Es dejar que nos muerdan, jugarle mucho con las manos, que nos empiecen a mordisquear los dedos, los pies. Entonces, ahí es lo que empezamos a hacer, es sustituir nuestra mano por un juguete, por un mordedor, por una pelota. Y el tercer error, y me parece también supremamente importante, es no dejarlos ser perros, ¿vale? A un perro hay que dejarlo olfatear, hay que dejarlo morder, claro, enfocando a cosas que en efecto puedan morder, pero digamos que esos son los tres grandes errores que solemos cometer con los perros. Si, digamos, cuidamos eso, tenemos un terreno muy ganado a futuro. A diferencia de los gatos, lo que más preocupa a las personas cuando tienen un cachorro en la casa es el momento de enseñarle a hacer pipí y popó.
a la hora que debe ser o cómo funciona realmente para las personas que nunca han tenido un cachorro, que dicen, esto cómo es, he tenido gatos y los gatos son muy independientes en ese prenden sentido. ¿Cómo, qué pasa con los perritos? Mira, con los perros sí tenemos que tener, digamos, unas normas muy claras en cuanto a la conducta de eliminación. Uh-huh. Y es, tengamos en cuenta que para el perro, pues ir al baño, sea en el tapete o sea en la sala, no está mal, porque siempre lo sienten bien, ¿sí? Lo que le tenemos que enseñar al perro es dónde se siente mejor. Entonces, cuando empezamos y definimos un espacio para que sea el lugar, digamos, el baño del perro, uh-huh, allá es donde tenemos que empezar a llevarlo para que haga. Si se equivocó, hombre, no pasa nada, hace parte, digamos, del proceso de aprendizaje. Y digamos que le podríamos ser, entre comillas, permisivos con la conducta de eliminación, más o menos hasta los 6 mesecitos, que la esfínter, digamos, que ya es un poquito más controlada y tiene, digamos, la capacidad de retener no, yo más. Yo estoy pendiente porque como no ha hecho pipí, entonces estoy así, que sí, le va a hacer de el retener. Y es normal que suceda, porque es que, o sea, todavía es muy cachorro. Entonces, si en ese momento tiene ganas, pues hace. En ese momento no tiene, digamos, la capacidad de contener o de aguantar tanto. Entonces, el principal tip que les puedo dar para corregir o para construir una conducta de eliminación correcta es, vamos a reforzarlo, vamos a premiarlo, sí, siempre que lo haga en el lugar correcto. Listo. Si la embarró, ya realmente no podemos hacer nada. Así tengamos, así por tradición, que el periódico o el grito o la palmada, pues realmente no funciona, porque igual tampoco hay contingencia entre la conducta y la consecuencia. Entonces, sí es un tema de darle un poquitico más de orden y de tiempo, por supuesto. Y de mucho amor, ¿cierto, Manu? Sí, ¿cómo les va a ustedes con ese proceso? Paciencia, mucho amor, entender que había una dinámica diferente, enseñarle que se tenía que hacer en el pañal. Buda realmente ha sido un perrito pues que es muy inteligente, muy mordelón, entonces era que no nos mordiera las manos, entonces era una de las cosas que aprendimos y es hacer el reemplazo. Pero cuando queremos regañar o castigar, ¿cuál sería de alguna forma como la correcta? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con pegarles, uh-huh, ¿cierto? Pero digamos, yo a Buda lo que le hago es y cuando ya está pasando el y no me presta atención, yo le hago pao, pao. Okay. Entonces ya sé, pao, pao es que le aplaudo muy duro y con eso ella entiende que es, okay, que es algo malo. Perfecto. Pero ¿cuáles serían algunas formas como de decirle no al perro para que él entienda que es un no? Porque muchas veces ni siquiera, como somos tan consentidores, ay, no, que no, mi amorcito, no lo hagas. No. Claro. Ellos se la montan a uno también. Sí, total. Si uno se la deja montar, pero realmente, digamos, un método eficaz para castigar o para corregir es siempre pensar en lo que está buscando al perro, ¿sí? Digamos que el perro te brinca encima. ¿Qué quiere buscar el perro? Seguramente tu atención. ¿Cuál es la mejor forma de corregirlo? Quítasela. Quítale la atención. Entonces, el perro se te sube, dale la espalda. Se lo puedes marcar, como está haciendo Manu, un para que luego empecemos, o el perro empiece a entender que cuando le marcamos el es porque algo va a perder. Porque qué pereza estarle dando cosas malucas al perro. Yo tampoco soy amigo de la corrección física con el perro, del periódico, de la palmada. Entonces, la mejor forma de castigar al perro es, digamos, privarlo de lo que está buscando. Entonces, quiere morderte las manos, le quitas la mano. ¿Y ahí qué hacemos? Reemplazamos por el mordedor, ¿sí? Que sigamos supliendo la conducta o la necesidad de morder, pero le enfoquemos a cosas productivas. Entonces, ese Manu, lo estás trabajando haciendo perfecto, bien. Perfecto. Bueno, listo, muy bien. Juan José, como decíamos, en nuestra cultura el tema del periódico a mí me parece tenaz, porque yo maltrato de ninguna forma ni en los niños ni en los perros, en nada. Siento que hay muchas otras maneras y de algunas son esos premios. Uh-huh. ¿Cuáles son esos mejores premios para los perritos, para los cachorros, para empezar a mostrarle que lo hizo bien y que, como dice Manu, apenas están en el proceso, hay que ser pacientes y obviamente darle espacio a ellos para que vayan entendiendo que están haciendo lo que están haciendo correctamente? Pues mira, realmente uno de los principales premios y seguramente el primero que se nos viene a la cabeza es comida. Sí. ¿Sí? Premiar con la galletica, con la bolita del concentrado, con salchicha, con lo que sea que estemos reforzando al perro. Realmente cualquier cosa que para el perro sea agradable o sea un apetitivo, sea una caricia, una pelota, un mordedor, una galleta, empiezan a ser, digamos, premios para que repita la conducta que está haciendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con ir al baño.
Cuando el perro vaya a hacer pipí en el lugar correcto, allá es donde debe empezar a aparecer un premio, una galleta, una pelota, un mordedor, una caricia. Hay que ir hasta ese espacio. Ojalá. Ojalá, para que la consecuencia sea, digamos, muy inmediata al comportamiento. Porque los perros tienen, digamos, el talento de vivir en el eterno presente. Entonces, cuando ya esperamos un tiempo, sea para corregir o para premiar, el perro realmente no es consciente de por qué me están premiando o por qué me están castigando, porque no hay una conducta inmediata que estemos reforzando. Okay. Listo. Muy bien. También, pues, como les contaba, pues muchas veces ya tenemos pues otros perros en la casa, otras mascotas, o tenemos pues gatos, que es otra especie. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de socialización para que todos se la lleven pues en paz, tranquilidad, entender que es un cachorro, que va a brincar, que va a ladrar, que el gato se comporta supremamente diferente, que hace pipí, popó diferente, los gatos hacen por instinto en el arenero? Entonces, quisimos buscar a una veterinaria, ella es Juliana Valencia. De esta veterinaria nos va a explicar cómo hacer el proceso de socialización y ese tema de que entre perros y gatos no se la pueden llevar es mito y mandado a recoger. Así que tenemos la entrevista y el video con ella, donde usted tiene que prestar atención si quiere entrar y empezar a aprender más de esto. El procedimiento ideal sería empezar a cambiar los olores, como hacemos con los gatos, e ir empezando a meterle el olor del cachorro a los gatos en la casa, irlo relacionando con sonidos, por ejemplo, poner en televisión un perro ladrando, que ellas visualmente vean perros, y así se van como desensibilizando. Hay en muchos pacientes que tienen altos grados de estrés, que lo ideal es prepararlos con medicina bioreguladora, con feromonas y muchas cosas para que ellos estén más tranquilos en el momento en que llegue el cachorro a casa. Si no tenemos la oportunidad y se nos dio que entramos un cachorro a casa y no tuvimos como el tiempo de hacer toda esa ambientación, tenemos que mirar cómo se están comportando nuestros gatos, porque de alguna manera también tenemos que dejarlos que ellos hagan su relación, ¿cierto? Porque muchas veces cuando tratamos de controlar absolutamente todo, estamos pendientes, regañamos el cachorro, regañamos el gato, entonces obviamente eso se vuelve un estrés muy grande para ambas especies, y obviamente nuestros gatos, si nos ven estresados, van a tener como esa percepción de peligro con el cachorro. Entonces, lo ideal siempre es mantenerles las uñas cortadas. Si tenemos un gato que araña mucho, le podemos poner guantes. Al perro, enseñarle a que no los persigan, porque los perros generalmente tienden a ser muy curiosos con los gatos, entonces tienden a perseguirlos, y la idea es en nuestro hogar tener una habitación donde el gato entre y el perro no. Me estaba imaginando con todo lo que está haciendo Juliana los primeros días de Manuela con su cachorro, las gatas, mejor dicho. Siempre es bueno tener a un experto, a una persona que ya haya acompañado a otras familias en este proceso, y por eso, Juan José, hoy quiero que nos des ese mensaje final de la importancia de buscar a los expertos, a los que ya llevan ese proceso, porque como los niños, yo creo que todos son diferentes. Entonces, un gato reacciona de una manera, este cachorro reacciona de otra, entonces no todo funciona de la misma manera como lo encontramos en internet, por ejemplo. Claro, y tenemos que tener en cuenta que cada raza también tiene sus particularidades. Así es. Hasta los criollitos también tienen, cada uno es un mundo diferente. Entonces, creo que el mundo de los animales, sobre todo de las mascotas, ha sufrido mucho de improvisar. Entonces, si están embalados, si el perro está mordiendo más de la cuenta, si está muy destructivo, si se está poniendo groserito, no duden en buscar a alguien que ya, lo que tú decías, que ya haya tenido un trabajo de acompañamiento con otras mascotas y otras familias, que los problemas de conducta que no trabajamos siempre tienden a empeorar. Ahí está Manu. No, es de paciencia y es poquito a poquito, y de saber que hay que entender pues que primero son animales que convive con otras gatas, que hay que darnos la oportunidad a todos de entender cómo piensan, actúan y cómo corregirlo realmente, y entender que es su hora de recreo. Y ahorita se los aseguro que en unos 10 minuticos se duerme, pero se duerme es que ronca y vuelve y se despierta y vuelve y juega. Es como un bebé. Entonces, la oportunidad para invitarlos a ustedes a que, pues nada, se comprometan con su mascota, que adopten, que estén comprometidos 100% con las mascotas, porque definitivamente es un integrante más de la familia que hay que darle la alimentación,
el acompañamiento veterinario, el acompañamiento de estar con ellos y no solamente tenerlos ahí como unas cositas que lucen muy bien y ya. Entonces es el amor que uno les pueda dar. Juan José, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son las redes sociales? Y las personas en este momento están como un poquito, ay, es que me siento en caos porque no sé cómo hacer con el cachorro o con los gaticos y eso, ¿dónde te podemos encontrar? Vale, en Instagram, @ Juan de la Sierra Pet Coach, ahí me pueden escribir por el interno, comentarán las fotos, lo que sea, por ahí, digamos, el medio de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Súper chévere. Manu, has hecho un muy buen trabajo. Muy bien, profe. Muy bien, listo. Va súper bien. Profe, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Un abrazo, las puertas abiertas para que nos siga enseñando, que podamos aprender. Después podemos hacer como una clasecita para... Sería súper chévere. ¿Cómo hacer el enseñarlo y adiestrar, no? Sí, sí, súper. ¿Se anima un perrito? Ay. No, yo todavía no. Ah, bueno, está bien. Tengo con mi bebé 2 años y medio todavía. Yo creería que es como llegar otro bebé, así como lo hemos compartido acá antes. Yo todavía espero un ratico, pero me encantan los perros. Profe, gracias nuevamente. Y bueno, seguimos aquí en Mi Parque Tu Casa. Ya venimos, no se desconecten, no se despeguen de Telemedellín porque venimos para hablar de cómo entrenar la mente para lograr el éxito. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, aquí me estaba acomodando porque es que hay que entregar el muchachito, hay que acomodarlo, pero seguimos acá en Mi Parque, Tu Casa y avanzamos porque ahorita Luisa lo decía y es ¿cómo así que el tema de que uno puede entrenar la mente para obtener éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sirve para todas las personas o específicamente hay algunos patrones que nos sirvan para esto? Entonces tenemos nuestro próximo invitado, él es Jonathan Bustamante, él es médico, cirujano y coach. Bienvenido, ¿cómo estás, Jonathan? Hola, ¿qué tal? Encantado este espacio, de verdad que sí. Qué rico poderle sacar provecho a un mensaje para compartir. Gracias a ustedes. Nos encanta esa energía, Jonathan. Gracias por acompañarnos a través de la virtualidad de nuestro programa Mi Parque, Tu Casa. Y queremos hablar de un tema hoy muy interesante que nos llama mucho la atención, porque ¿cómo es eso de entrenar la mente para lograr el éxito? No, así es. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra cabeza para salir campeones, sí, para triunfar en la vida, para lograr ese éxito? Todo lo que tengamos que hacer ya es entrenamiento. Entrenamiento es lo que estamos haciendo todos los días y empieza en nuestra cabeza con ideas, con imágenes, con frases, con una motivación, con el enfoque. Todo lo que nuestra mente nos ayude, ¿sí?, a lograr lo que necesitamos, pues es entrenable. Así de sencillo, necesitamos adiestrarnos, necesitamos empezar a elegir lo mejor en nuestra cabeza para poder lograr lo que queremos lograr. Jonathan, a veces decimos es que yo tengo un problema, ¿cierto? Entonces mi problema es no me concentro, mi problema es y enfocamos o justificamos todo en esa palabra. ¿Qué pasa con eso? Porque nos bloqueamos cada vez que decimos esto. Problemas siempre van a haber, situaciones siempre van a haber, dificultades. El problema es el problema, pero es que el problema no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que uno se dice frente al problema. Es que hayan problemas, pero los problemas se hicieron fue para solucionarse, ¿sí? Para eso existen los problemas, para uno ejercitarse, para uno tomar esa actitud resiliente, con la actitud que permita avanzar, superarnos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Problemas bienvenidos, que se vengan todos, porque si no vienen esos problemas o esas pruebas o como lo quieras llamar, obstáculos, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de nosotros si no se nos están oponiendo cosas? Nosotros realmente vamos a conseguir una fortaleza mental es gracias a lo que se nos opone. Para poder vencer esos obstáculos, vamos a tener que desarrollar muchas cosas dentro de nosotros. ¿Verdad? Problemas los hay. Ah, los tengo. Bueno, ¿qué hago ahora? Sí, la gente muchas veces se queda en esa palabra problemas, que tengo un problema, está muy difícil, qué cosa tan compleja, y ahí se quedó. Pero la mente debe entrenarse, dirigirse hacia la resolución, hacia las oportunidades que se están viendo.
¿sí? Ahí es cuando realmente empezamos a subir nuestro rendimiento mental. ¡Ah, se puso dura la situación! ¡Listo! Entonces más fuerte me pongo yo. Hablemos entonces... Esa es la actitud de un campeón. Eso, de esa actitud, todo es actitud según lo que yo estoy escuchando, pero muchas veces la mente nos juega jugadas no tan chéveres y nos quedamos solamente en lo que estábamos hablando, en lo problema. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esa actitud, esa mente positiva para empezar a lograr el éxito? Ah, muy sencillo, todo empieza, oiga, tan sencillo que no lo hacemos. Empecemos a ponernos de acuerdo con nosotros mismos, ¿qué queremos? Sí, porque es que, vuelvo y te digo, el problema está ahí, siempre van a estar. Ahora bien, si yo tengo claro un objetivo porque estoy convencido de lo que quiero, entonces yo el problema lo voy a ver diferente, porque entenderé que se me van a poner todo en contra para poder avanzar. Lo primero que necesitamos para entrenar la mente es tener un convencimiento de qué es lo que quiero lograr alcanzar. Un convencimiento radicado en el corazón, en el sentir, ¿sí? En decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, enmarcamos un propósito, enmarcamos una visión. Mire los propósitos. Para poder hablar de mentalidad, primero hablemos de propósito, hablemos de ese objetivo que nace en el corazón. Porque si lo tenemos claro y hacemos las cosas, por ejemplo, con amor, listo, ahora sí entendamos la mentalidad. Vamos a tener que usar bien nuestra mente, ¿sí? Porque la mente, decimos que algunas veces no, todo el tiempo la mente se va a oponer. Pero si yo tengo una convicción clara de lo que quiero, listo, uno pelea diferente, uno lucha diferente. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho, porque lo anhelo en mi corazón, porque estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, sacrificar lo que tenga que sacrificar. ¿Dónde nació? En el corazón. Yo no voy a entrenar mi mente si no quiero salir a triunfar, si no quiero salir a ganar, a obtener ese éxito. No mirando el éxito como algo netamente extrínseco, llámese dinero, poder, fama, reconocimiento. No, venga, hay cosas más profundas. ¿Sí? Cuando usted quiere servir, usted quiere agregar valor, cuando usted se entrega a los demás en lo que está haciendo, en superarse a sí mismo, en romper sus barreras, eso es más intrínseco. Entonces, cuando yo tengo algo claro, ¿qué va a pasar con mi mente? ¿Qué va a pasar con mi mente? Va a empezar a funcionar diferente, aún con las contradicciones que tengamos. Entonces, ¿quieres entrenar la mente? Primero, dime qué quieres. Muy bien. Si podemos empezar, porque quizás no todas las personas saben qué es lo que quieren, pero si podemos darles tips, hábitos que esas personas puedan empezar a implementar para empezar a entrenar y ya después encontrar enfoque, ¿cuáles podrían ser? Dime qué queremos lograr. ¿Qué queremos Quiero lograr dejar el dulce. ¿Dejar el dulce sí será un objetivo? Muy bien, me gusta lo que estás poniendo, pero ¿será que dejar el dulce es un objetivo? Entonces aquí de pronto estás poniendo un objetivo más bien de salud. Es que si la persona no tiene claro qué se está ganando, ¿qué disciplina va a tener? A mí me dicen muchas veces, quiero tips para disciplinarme. Yo no, venga, esto no es algo de tips. La disciplina es de hacer. ¿Cómo hace uno para disciplinarse? Disciplinándose. Porque tiene claro qué es lo que quiere. Entonces, abordemos en primera instancia es, si tú quieres dejar el dulce, que es el ejemplo que estamos poniendo aquí muy válido, ¿sí? Entonces es porque quiero dejar el dulce. Yo tengo claro lo que quiero alcanzar en términos de salud. O sea, que es que entonces, a ver, mi salud está en juego, es que me va a morir. Me voy es a morir. Tengo la presión arriba, sí, colesterol, triglicéridos, no, mejor dicho, yo tengo factor de riesgo para morirme, ¿sí? Entonces, si yo sigo comiendo dulce, la pregunta es, ¿qué tanto quiero vivir entonces? Vamos al tema del objetivo. Quiero vivir sano, con calidad, ¿sí? Lleno de energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si lo tengo muy claro y es una convicción en mi vida, ¡segurito! Cuando se te presente el dulce, vas a tener otros mecanismos que pensar. Vas a dirigir tu atención, tu mentalidad a lo que es importante. Frutas, vegetales, agua, comida deliciosa y saludable, al fresco.
Sí, entonces mira que la mente va a ponerse a favor de lo que quieres. Uh-huh. Ah, que requiere esfuerzo, pero por supuesto que va a requerir esfuerzo, sobre todo al principio, pero vamos a empezar a buscar una adaptación en la mente también. Vamos a empezar a adaptarnos a los nuevos hábitos. Si es que queremos ganar, en este caso ganar, es vida, salud, vitalidad, sí, eso es trascendental en nuestra vida, nuestra salud física, mental, sí, y todo requiere, yo quiero vivir, quiero tener energía para mi familia, quiero esto, lo otro. Ahora, si uno está muy deprimido, muy triste, vuelvo y te digo, entonces eso le está robando su atención. Uh-huh. Quizás se necesitarán otro tipo de apoyo. Pero la mentalidad va a estar siempre buscando aquello donde uno está dirigiendo su atención. Jonathan, este tema es muy amplio. Las personas que te están viendo y quieren seguirte en redes sociales, ampliar este tema, ¿cuáles son esas redes sociales para que te comiencen a seguir? Ah, bueno, me encuentras como Sensei, porque karateka, sí, sensei.jonathan, sí, así se encuentra en redes sociales. Muy bien, Jonathan Bustamante, médico, cirujano, coach, gracias por darnos como esas pautas y entender que tenemos que tener un objetivo, realmente conocerlo, cuál es el enfoque y empezarlo a entrenar. Muchas gracias por estar acá en Telemedellín, un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Bueno, que estén bien. Pasen chao, bien. Chao, que estés muy bien. Señorita, hablando precisamente de eso, y por eso puse como el tema del dulce, porque las personas no saben cuál es el objetivo. Claro, el objetivo es tener salud, pero quiero qué acción quiero quitar o qué quiero... Listo. Por eso también quisimos tener una nutricionista, ella es Jimena Martínez, que nos va a hablar de esos errores que cometemos, los más comunes cuando nos estamos alimentando, cuando estamos con el tema de las dietas, y esta es la información que nos entregó. Estos son los 5 errores más comunes que cometemos al querer buscar una bajada de peso o un cambio en la composición corporal. Número 1, hacer dieta. Definitivamente, si las dietas funcionaran, no habría sobrepeso en la vida. 2, hacer retos 21 días. La alimentación no debe ser un reto y además no debe durar solo 21 días, debe ser sostenible. Si no es sostenible, no funciona. 3, practicar muy recurrentemente los detox. Nuestro cuerpo tiene su propio sistema de desintoxicación, que es hígado y riñón. Es decir, hígado me dice no me sirve, mi riñón lo orina. Lo único que nos desintoxica totalmente es el agua. 4, no practicar actividad física. No se vale comer muy poquito para no moverse. Entre más me mueva, más puedo comer. 5, comer mucho engorda, pero no tanto como comer tan poquito. Siempre el equilibrio. Recuerden que la alimentación debe ser individualizada. Siempre consultar con un profesional de la salud. Gracias a Jimena por esta información, que me quedo con algo, Manu, que me encantó. Cuéntame. Lo único que desintoxica realmente el cuerpo es el agua, que muchas veces pensamos que es muy difícil y empezamos a inventar con un montón de líquidos y somos 70% agua. O sea, qué importante es tener el hábito todos los días de tomar muy buena agua. Así es. Este y muchos otros hábitos de salud es lo que queremos que ustedes aprendan aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por eso recuerden que mañana tenemos una cita, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de salud, de bienestar. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Un abrazo gigante y gracias a todo el equipo de producción. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.